Jesús, aquí presente, renovemos nuestro amor. Acudamos todos juntos al encuentro del Señor. Gloria al Padre omnipotente y a su Hijo el Redentor, y al que de ambos procedente, el Espíritu de amor. Tributemos igualmente alabanzas, gloria y honor. Amén. Les diste pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Jesús, aquí presente en este sacramento de la Eucaristía, pongamos aquí nuestra vida, nuestro corazón, pongamos delante del Señor nuestros pecados, que el Señor los acoja para nuestra salvación. Pongamos presentes también cada una de nuestras oraciones, nuestras súplicas, de manera especial por la situación de nuestro país, para que el Señor también intervenga en las personas que tienen este poder político en sus manos, que puedan ayudar al más necesitado, que puedan socorrer al humilde, al sencillo. Pidamos también por cada una de nuestras intenciones, de manera especial por nuestros hermanos enfermos, por aquellos que han perdido su esperanza en Dios, por aquellos que se han olvidado de Dios, los que se han alejado de Dios, por aquellas personas también que están dentro de nuestra familia pasando por algún tipo de tribulación. Este es Jesús sacramentado, donde una vez más Él recibe en su cuerpo nuestros pecados. Vamos a hacer un momento de silencio contemplando al Santísimo Sacramento. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. Thank you.
Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Danos, Señor, sacerdotes santos. Danos, Señor, sacerdotes santos. Danos, Señor, religiosos santos. Danos, Señor, religiosos santos. Danos, Señor, familias santas. Danos, Señor, familias santas. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios es aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti. Dios el amor. Unamos nuestra voz a los cantares del trono celestial. Dios es aquí, al Dios en los altares alabemos. Con gozo angelical, gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Los que buscáis solas en vuestras penas y alivio en el dolor, Dios está aquí. Y vierte a manos llenas los tesoros, don divino dulzor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor, honor y gloria a ti. Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios el amor.
Oh rara caridad y real fineza, oh divino dulzor, Dios está aquí con toda su riqueza y con su cuerpo y sangre divina. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios el amor. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, llamados a guardar la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz. Cantamos y proclamamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Vamos a tener presente cada una de nuestras intenciones y de manera especial en esta Eucaristía vamos a pedir por la salud de Yadira Galeas, Padre Juan Carlos Galvis, por la salud de Salvador Cadena, Rosa Cadena, Mercedes Coral, Sandra Lor, Gloria Besilla, María Aspiazu Puente, Francia Ruiz, Freddy Quimis y también por todas las personas que están en hospitales que nos están siguiendo también a través de las transmisiones. Y en esta Eucaristía también vamos a tener presente a cada uno de nuestros fieles difuntos, de manera especial por Florita Morocho, Leonardo Caicedo, Olguita Aguilera de Rivas, Isidro Olaya, Mariana Aragundi, William Plaza, Walter Zamora, Tomás Gines, Francia París Moreno, Carlos Sincha, Jesús Quimis, Ramón García, Christopher Marcillo, Lucía Morocho. Y por todas las almas benditas del purgatorio, de manera especial, por aquellas que están olvidadas. Vamos a pedir que el Señor les conceda el descanso eterno. También vamos a poner presente en esta Eucaristía por las necesidades de la radio La Voz de María, por la paz de Ucrania y del mundo entero, también por las necesidades de Sebastián Barba, Ulvio Celorio Lor y también de manera muy especial por la paz en nuestro país, para que pueda también el Señor interceder en estas manifestaciones, que pueda calmarse todas las personas. Y todas nuestras intenciones presentemos al Señor hoy aquí en esta Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y la misericordia de Dios nuestro Padre esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente que somos pecadores. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Oremos. Concédenos tener siempre, Señor, amor y respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del segundo libro de los Reyes. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nehustad, hija de Elcatán, de Jerusalén. Joaquín, igual que su padre, hizo lo que el Señor reprueba. En aquel tiempo subió contra Jerusalén el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió la ciudad. Nabucodonosor llegó a la ciudad mientras sus hombres la sitiaban. Entonces Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, sus servidores, sus jefes y sus funcionarios, se rindieron al rey de Babilonia, y éste los hizo prisioneros. Era el octavo año del reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor se llevó de Jerusalén todos los tesoros del templo del Señor y los del palacio real. Destrozó todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo, conforme a las órdenes del Señor. Nabucodonosor se llevó al cautiverio a toda Jerusalén, a todos los jefes y hombres de importancia, con todos los carpinteros y herreros, en número de 10,000, y solo dejó a la gente pobre de la región. También llevó cautivos a Babilonia al rey Joaquín, con su madre, sus mujeres, los funcionarios del palacio y toda la gente valiosa. Todos los soldados en número de 7,000, los carpinteros y herreros en número de 1,000 y todos los hombres aptos para la guerra fueron deportados a Babilonia. Y en lugar de Joaquín, Nabucodonosor nombró rey a un tío de Joaquín, Matanías, a quien le puso el nombre de Sedecías. Socórrenos, Señor, Salvador nuestro. Dios mío, los paganos han invadido tu propiedad, han profanado tu santo templo y han convertido a Jerusalén en ruinas. Socórrenos, Señor, Salvador nuestro. Han echado los cadáveres de tus siervos a las aves de rapiña, a la carne de tus fieles, a los animales feroces. Socórrenos, Señor, Salvador nuestro. Hemos sido el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado y va a arder como fuego tu ira? Socórrenos, Señor, Salvador nuestro. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres, que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Socórrenos, Señor, Salvador nuestro. Para que sepa quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados. Socórrenos, Señor, Salvador nuestro. Aleluya, 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 aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya. Aleluya, aleluya,
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros. Entonces yo les diré en su cara: Nunca los he conocido. Aléjense de mí, ustedes, los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre la roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrastraron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Impresionante la palabra que nos regala el Señor en este día. Y justamente esta invitación que decía también en antífona del Evangelio, que decía: el que me ama cumplirá mi palabra. Y yo vendré junto con mi Padre y habitaremos en él. Cuando Dios crea al hombre, tiene un fin último, este hombre. Este hombre es imagen y semejanza de Dios. Y decimos que si Dios es amor, entonces decimos que la semejanza es el amor. Tú y yo fuimos creados para amar, para amar. ¿De dónde entra el odio, la discordia, la murmuración? ¿De dónde entra? Pues del pecado, pecado original. Porque recordemos el episodio: viene la serpiente, engaña a la mujer, come bajo un engaño. ¿Qué le dice la serpiente a la mujer? Le dice: oye, Dios te ha limitado, Dios no te ama. Porque si de verdad te amara, te dejará comer de todos los árboles. ¿Por qué tiene que estarte probando? Esta es la primera tentación, impresionante. El padre de la mentira, este señor de la seducción, el demonio que viene a dividir, le hace caer a Eva y Eva da de comer también a su esposo, a Adán. Y cuando viene Dios, se encuentra con un nuevo sentimiento que él no ha creado, que es el miedo. Recordemos que Dios andaba por el jardín y dice: ¿dónde estás? Te he buscado para dialogar, para contemplarte. ¿Por qué? Porque era imagen y semejanza. O sea, Dios engendraba el espíritu cuando contemplaba al hombre. Y Dios se contemplaba en el hombre y el hombre se contemplaba en Dios. Entonces tenía una relación de padre a hijo. No tenía que tener una ruptura para nada. Y peor aún, el miedo. Y por eso Dios se pregunta: ¿y dónde está? ¿Dónde estás? Y la respuesta fenomenal del Génesis, que dice: tuve miedo y me escondí. Tuve miedo y me escondí. Tuve miedo de ti. Yo les digo esto, queridos hermanos, porque el hecho de que nosotros, como decía en esta antífona, que a mí me ha encantado, el que me ama cumplirá mi palabra. Y yo y mi Padre vendremos a él y habitaremos en él. O sea, eso quiere decir, hermanos, que nosotros, al amar a Dios sobre todas las cosas, Dios restaurará esa imagen perdida por el pecado. Impresionante. Cuando tú ames a Dios sobre todas las cosas, esta imagen con la que fuiste creado se restaurará. Imagínate que tú tengas la posibilidad de amar al prójimo. Porque después de que este hombre ha pecado, dice: esa mujer que tú me diste como ayuda, esa me hizo pecar. Eso quiere decir que hay un corte, una ruptura. No solamente entre hombre y mujer, o sea, la relación entre el prójimo. ¿Por qué? Porque cuando el hombre tiene miedo de Dios, corta con Dios, se esconde de Dios y automáticamente corta con el prójimo. Lo rechaza, le echa la culpa, como tú y yo todos los días. Como tú y yo todos los días, no podemos amar al prójimo, no podemos. Somos incapaces de perdonar, amar.
podemos decir, pero sí, yo amo a todos, de verdad. Seríamos capaces de amar en esta dimensión, de perdonar a aquel que nos ha robado, que nos ha difamado, al esposo que nos ha traicionado. ¿Cómo puedo yo amar a mi marido que a lo mejor tiene el vicio del alcohol? ¿Cómo puedo yo perdonar a mi marido que a lo mejor me ha traicionado, a mi esposa que me ha traicionado? ¿Cómo puedo yo entrar en este amor? Cuando tú restaures esta imagen que Dios ha impregnado en ti. Increíble. Y por eso en este evangelio dice, yo no te conozco. Pues ya te da un poco de temor, ¿no? Da un poco de temor con decir, cuando ya llegué los últimos días y dice, Señor, pero yo he ido a misa todos los días. Yo ayudaba en la pastoral de la familia. Yo ayudaba en la sacristía. Yo barría, trapeaba la iglesia. Yo era catequista de niños. Yo he honrado a padre y madre. He hecho todos los mandamientos. Y cuando llegue el final de los días, no, yo no te conozco. Te da un poco de temor, pero si yo me he portado bien, me he portado bien, yo he cumplido los mandamientos, ¿cómo es que no me conoces? ¿Por qué? Porque no se reconoce en ti. Jesucristo no se reconoce en ti. Porque la imagen de Cristo, hermanos, la imagen de Cristo tiene que ser impregnada en nosotros. El Hijo de Dios, impregnada en ti y en mí. Eso significa ser cristiano. Cristiano significa ser otro Cristo. Entonces, se conocerá Cristo en ti. ¿Por qué? Porque tú has hecho las obras de Cristo, que es amar al prójimo. Principalmente, podremos ser pecadores, hermanos, porque todos lo somos, comenzando con el sacerdote. Todos somos pecadores, somos débiles frente a todas las tentaciones, es cierto. Pero una cosa tenemos que tener en claro, que tú y yo estamos llamados a sentiros hoy amados de Dios. Basta de murmuración, basta. Basta de murmurar a Dios, ¿por qué me diste este matrimonio? ¿Por qué me diste estos padres? ¿Por qué me has dado esta enfermedad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Basta de murmurar, comienza a bendecir. Y edifica tu vida sobre esta roca. Sobre esta roca que desechas todos los días. ¿Por qué me has dado este marido? Pero si Dios te ha dado ese marido para que conozcas a Dios. Para que practiques el amor. Pero si Dios te ha dado ese hijo que a lo mejor ha caído en las drogas, pero para que practiques el amor. Amor, amar al enemigo. Pero si Dios te ha dado esa enfermedad, para que ames a Dios sobre todas las cosas, incluso sobre ti mismo. Claro, cuando yo me enfermo, yo digo, pero ¿por qué Dios me hace sufrir? ¿Cómo voy a amar a Dios? Dios es un malo, ¿por qué me ha castigado con un cáncer? ¿Por qué Dios me ha castigado? Entonces yo no puedo amar a Dios sobre todas las cosas porque me ha transgredido en mi salud. Y no es así. Dios te da a ti una cruz. Dios nos da una cruz. Porque un cristiano sin cruz no puede amar a esa dimensión. Por eso, impresionante, hermanos, edifica tu vida ahí, en esa historia. Edifica en esa roca, Cristo. Esa es la roca donde tenemos que edificar nuestra vida. Porque la historia que Dios te ha dado es una historia perfecta. Entonces basta de murmurar, basta de desechar esa roca, basta. Porque la piedra que desecharon los constructores en piedra angular se ha convertido. Entonces no deseches esta roca. No deseches esa historia, ese acontecimiento, que a lo mejor incluso hasta dudas de Dios, pero es justo donde Dios quiere manifestarse. Como este pueblo de Israel, ¿no? Como decíamos, impresionante la primera lectura también, que ya van al destierro y este Nabucodonosor quiere fulminar, eliminar todo lo que es este pueblo. Les hace arrodillarse frente a los otros dioses, frente a Nabucodonosor. Y este Nabucodonosor no puede frente a tres jovencitos. ¿Qué hicieron estos tres jóvenes? Bendecir en medio del fuego, en medio del horno. Bendito sea Dios. Comenzaron a bendecir. No renegaron, no murmuraron. Fueron flagelados, claro que sí. Fueron insultados, se burlaban de ellos, ¿sí? Pero ellos bendecían. ¿Dónde está la gloria de Dios, hermanos? En la bendición. Aprende a bendecir. Bendice a Dios porque a cada acontecimiento que tenemos. Bendice a Dios por tus hijos. Basta de murmurar. Bendice a Dios por tu esposa, por tu esposo. Que tiene una debilidad, una flaqueza, pues Dios te lo ha puesto para que lo ames. Para que ejerzas ese amor. Pero nadie puede amar si no se impregna esta imagen de Cristo. Eso se llama ser otro Cristo. Así que ánimo, hermanos. Cuando llegue el último día, los últimos días, el Señor te dirá, ahora sí te conozco. Porque has impregnado la imagen del Hijo en tu vida. Ven y banquetea conmigo. Así que ánimo, hermanos. Pongámonos de pie y presentemos nuestras oraciones.
en este día, queridos hermanos, vamos a pedir por la Iglesia Santa extendida por toda la tierra, por el Santo Padre, el Papa Francisco, por todos los cardenales, obispos, diáconos, por todo el pueblo santo de Dios, por las religiosas, religiosos que han dado la vida por la evangelización, para que puedan anunciar la buena nueva a los pueblos. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Pidamos también por los gobiernos del mundo entero, por los gobiernos que están en conflicto, en especial por el de nuestro país. Vamos a pedir por todos estos entes políticos, aquellas personas que tienen esta posición política, para que puedan ablandar su corazón y ayudar al más necesitado. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Pidamos por todos los enfermos, en especial por los enfermos de nuestra casa, de nuestros familiares, nuestros conocidos, amigos, por aquellos que nos están escuchando a través de las redes sociales, por la radio, por aquellos que están en hospitales, olvidados en asilos, en orfanatos, en clínicas de rehabilitación, para que ellos también se sientan partícipes de la historia de amor que Dios está marcando. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Oremos por todos y cada uno de nosotros, que podamos también afianzarnos en esta roca que es Cristo, donde se ha manifestado por amor, para que nosotros repliquemos esta imagen para el amor. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Atiende, Padre, todas estas súplicas que te hemos presentado y dales cumplimiento según tu voluntad. Todo eso te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recíbelos, Señor, por nuestras faltas, por los que están aquí junto al altar, por los cristianos vivos y difuntos, por todo el mundo, por su salvación. Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y de alabanza, para que purificados por su eficacia, te ofrezcamos el obsequio agradable de nuestro amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, hosana en las alturas,
Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su casto esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. Tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos, desen fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y sangre de Jesús, pan de vida, cáliz del Señor en la Eucaristía. Cuerpo y sangre de Jesús, pan de vida, cáliz del Señor en la Eucaristía. Redimidos por su... Queridos oyentes de Radio La Voz de María, 88.1 FM, nos unimos a la oración de comunión espiritual. Oh Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Y ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Oh Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Sigamos con el canto de comunión. Espíritu de Dios, confirmo nuestro bautismo, y hoy imprime en nuestras almas el sello de unión en la Eucaristía. Cuerpo y sangre de Jesús, pan de vida, cáliz del Señor en la Eucaristía. Como granos de la vid, como granos en la espiga, un cuerpo todos formamos en la gran unión del amor cristiano. Cuerpo y sangre de Jesús, pan de vida, cáliz del Señor en la Eucaristía. Esta mesa fraternal que nos nutre en el destierro es figura del banquete que nos reunirá con Cristo en el cielo. Cuerpo y sangre de Jesús, pan de vida, cáliz del Señor en la Eucaristía. Renovados por el alimento del cuerpo santo y la sangre preciosa de tu Hijo, imploramos tu misericordia, Señor, para que, por aquello que celebramos con asidua devoción, alcancemos con certeza redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, solamente recordarles, queridos hermanos, que nosotros como la voz
de María, estamos haciendo esta gran rifa para poder ayudar a la evangelización. Como ustedes saben, estamos rifando un hermoso carro sedán. Quien aquellas personas quieran colaborar con esta evangelización por medio de la radio, puede acercarse y participar de esta rifa a solo $20 y será parte también ya de esta gran rifa para poder colaborar a la radio La Voz de María para que siga evangelizando. También, queridos hermanos, vamos a dar el agradecimiento también a aquellas personas que han dado sus aportaciones y aquellas que den las aportaciones extraordinarias desde $50 en adelante en este mes dedicado también a esta ayuda a la radio La Voz de María. Vamos a obsequiarles la llave simbólica de la radio La Voz de María con la medalla de San Benito, que es protector de las almas. Esta llave representa ese sentido de pertenencia a la casa de nuestra madre. Quien desea colaborar pues con la radio puede también acercarse a formar parte de esta gran misión de la evangelización. Y también vamos a hacer en este día, queridos hermanos, esta gran ayuda que necesitamos la radio, también haciendo esta oración a San José. Oración a San José por la voz de María. Oh bendito San José, como familia de la voz de María, nos dirigimos a ti. Hemos consagrado nuestra misión a tu Santísima Esposa y ahora también pedimos con confianza tu protección paternal. A ti, que eres hombre justo y fiel, Padre solícito y protector de nuestro Salvador, te encomendamos nuestras actividades y nos dirigimos a ti como protector, administrador e intercesor nuestro. Protege a la gran familia de oyentes de la voz de María, especialmente a los enfermos, a los que sufren y a los moribundos. Protege a los voluntarios, colaboradores y acompáñalos en su servicio en la viña del Señor. Guíanos a todos por el camino de la santidad y manténnos en el espíritu de unidad, amor, evangelización y sacrificio. Protege nuestra sede, los estudios de radio, las instalaciones de transmisión, las plataformas de comunicación y aleja todas las artimañas del maligno. Ayúdanos a ser buenos y fieles administradores de los recursos y oportunidades que nos confían, para que todo sea fecundo para el reino de Dios. A tu poderosa intercesión encomendamos todas nuestras necesidades financieras y materiales. A ti encomendamos la búsqueda de nuevos colaboradores y voluntarios, capaces y competentes. A ti encomendamos el crecimiento y la expansión de la radio La Voz de María en todos los ámbitos de la evangelización. Precédenos y guíanos también nuevas regiones, allí donde haya un alma que salvar. San José, así como guiaste y protegiste a la Sagrada Familia a través de todos los peligros, guía también a la gran familia de la Voz de María en seguridad a través de este tiempo atribulado y mira a cada uno de nosotros a tus ojos paternales. San José, bendice al Ecuador. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Hermanos, la Eucaristía ha terminado, pueden ir en paz. Si yo te amo, dulce madre, si yo te amo, saber quieres a una madre cual tú eres, quien su amor ha de negar. Pero más amarte quiero y que te amen a porfía.
quiero amarte, madre mía, más y más te quiero amar. Quiero amarte, madre mía, más y más te quiero amar.